él seguro no viene ahora. Your daddy! Me daddy! Yeah. Ay. Ay, mi amor! Ay, esta rosa es tan hermosa. Claro, como yo. Como yo, o sea, como los dos. Ay, ¿me vas a decir un poema ahora? Claro. ¿Un poema? Claro que sí. Quisiera ser un fósforo y que tú fueras la vela para verte derretir cuando yo te dé candela. ¡Ay, por rápido! ¡Hecho por rápido! ¡Ay, papi! ¡Dari! ¡Ay, Dari! ¡Ay, coño! ¡Ay, qué bueno verte, mi amor! Me desesperé, sinceramente. Me desesperé. Y cuéntame. Sí, te desesperaste porque no sería bueno que tú estés aquí, porque mi esposo no está aquí, tú sabes, entonces... No le dé mente a eso, que un hombre enamorado es capaz de cualquier cosa. Oh, ay, pero ellos me están pegando, ella me está pegando fuego. Ay, pero yo no voy a grabar. ¿Qué es eso? Ay, ¿y ese lunar, mi amor? Tú escucha. Pero claro, mi amor. Esos cantares de amor que están sonando. La verdad que yo te conocí sinceramente. Wow. Yo me quedé enamorado. ¡Te agarré, desgraciada! ¡Te agarré! ¿A quién? Y eso es lo que me da cuerda a mí. 10 años de matrimonio, 2 hijos, y que me ama, y pegándome cuerno con este bendito moreno. Mira, que con un sombrero bien sacado. ¡Diablo! ¡Mira qué maldita combinación! ¡Esos son los hombres que tú te buscas! ¡Pues rápido, tesoro! ¡Mira qué maldito hombre ensacado con un sombrero de playa! ¡Esos son los hombres que tú te buscas! ¡Mira esa flor! Pero que yo no, esa flor yo la corté de esa mata. ¿Qué? Mira, óyeme, te voy a decir una vaina. Esa mujer está casada conmigo, vive en esa... Esa mujer yo le he dado todo. ¿Con eso que tú me engañas a mí? ¡Que yo no tengo nada con este hombre! ¡Diablo! Mira, yo puse una bichuela, se me va a... ¡Huye, cobarde! ¡Huye! No me gagué. Óyeme, tú sabes todo lo que yo he hecho por ti. Te di una carrera, te compré un vehículo, te mira. Pachá, sal de ese cuerpo. Sí, tú me debes tu carrera. Eso mismo, he hecho todo por ti. Todo, óyeme, todo lo he hecho por ti, para tú pegarme cuerno. Yo, ¿tú sabes por qué yo no me he divorciado de ti? Porque yo lo sé que tú me pegabas cuerno, yo lo que no tenía la maldita prueba. Pero ya yo tengo la prueba. ¿Tú tienes qué? Tengo la prueba de que me pegaste cuerno. Oí que le dijiste, papi, la grabación tengo todo aquí. ¡Yo! Ah, tú misma. ¡Yo! Pero ¿tú sabes lo que te va a pasar? Yo me voy a divorciar de ti. Y tú sabes que cuando uno tiene la prueba de que tú pegaste cuerno, tú te vas sin nada. Yo me voy a llevar todo. Todo lo que yo te he dado te lo voy a quitar. Yo no te voy a quitar el título de graduación porque los conocimientos no me lo puedo quitar. Óyeme, es todo lo que te voy a quitar. Todo lo que he comprado, todo. Tú te vas a ir, además hasta la ropa me la voy a llevar. ¿Y tú te atreverías a hacerme algo como eso? Es que lo voy a hacer porque me voy a divorciar. ¿Y tú tienes prueba, de verdad? Míralo ahí. Enséñamela. Míralo ahí, tú, Aeroflor. Míralo ahí el video. ¡Ay, soy yo, de verdad! Óyeme, te embromaste. Voy a ir a la fiscalía, el divorcio va, esto se embromó, tengo yo todas las pruebas y me voy a quedar con todo y estamos divorciados. ¡Ay! Así que voy a recoger mi ropa, pero después vengo con un camión a llevarme todo. ¡Ay, yo que juraba que yo no era una mujer infiel! ¡Oh! ¿Y qué fue eso? Esto se rompió. ¿El qué? ¿Nuestra relación? No, se rompió el celular, así que no hay prueba. Ven, camina para adentro, que tú sigues.